Desde hace unos meses el municipio de Tamuín se impregnó un olor a miedo. El que niñas y mujeres caminaran solas por la calle se convirtió en un peligro de muerte, de no regresar, de desaparecer sin dejar ningún rastro, de que comenzara la mayor pesadilla para sus familias. Fueron cuatro menores de edad y una joven de 32 años quienes fueron víctimas presuntamente de Filiberto Hernández Martínez, el multiasesino serial que ya está tras las rejas y en proceso. Era aquí, en donde no solo vivía Filiberto, también era su centro de trabajo y el lugar en donde presumiblemente les quitó la vida a cinco de sus víctimas. En el número marcado con el 504 de la calle Jarrilla en la colonia Juárez, en donde los vecinos, con la condición de cuidar su anonimato, nos narraron cómo era Filiberto como vecino y el actuar de su familia, ya que cuenta con un hermano en el CEPRENESO acusado de violación en el mismo municipio de Tamuín. Es como una persona normal, sí. Pues nada más supe que le daba clases a unos niños de karate. Sí, pues aquí en una visita que hice aquí cerca de la casa de él. Pues como gente que pues tomaba muchos alcohólicos, y a lo mejor por ahí, a raíz de eso, pues, algún trauma, porque pues ya son dos, tiene otro en la cárcel. Sí. Por lo mismo, por violación, sí. Porque hubo gente que se movió a tiempo y a raíz de eso lo agarraron. Violó una muchacha por ahí, por el bordo, por cerca de la bodega, de su bodega. Y dijeron que es verdad que la violencia que sufrió este hombre data desde muy pequeño. Pues al parecer fue abusado por un tío. Pues por ahí la mamá le comentó al papá, pero el papá no hizo caso. Y a raíz de eso, pues creo que por ahí vino el trauma, porque el papá nunca reclamó y ellos le echaban la culpa al papá. Otra persona más aseguró que Filiberto ya había mostrado antecedentes de ser una persona violenta. No, pues simplemente que daba clases de karate, de aeróbics, pero no sabemos. A ciencia cierta no lo conocía así, muy allegado no. Según ya tenía unos antecedentes, había venido aquí a la colonia con el hermano. Aquí había rompió unos cristales de unos parabrisas de unos carros, 3-4 carros, no lo sé. Y que días antes de su detención, el presunto asesino serial fue protagonista de una riña en el municipio catanero. Sí, él era, se dice que era agresivo el señor. Por ahí dicen también que hace días tuvo un conflicto, no sé si en el campo, en la colonia de Las Brisas, no sé. Se iba a pelear, lo iban a golpear, creo, unos chavos y pues las mujeres lo defendieron, que era muy bueno, que nos quedaba en la iglesia, que era catecista y lo defendieron. Y ya ves lo que resultó. Filiberto Hernández Martínez, ex militar y presunto feminicida que enlutó no solo a Tamuín, sino a toda la entidad potosina. Con imágenes de Luis Martín Rocha, para el Mañana Multimedios, Jorge Urosa.